seguimos invirtiendo en seguridad. En este caso estamos entregando 7 camionetas. Lo que buscamos acá fundamentalmente es preservar la vida de todos los tucumanos. Le estamos dando mucha importancia a lo que era seguridad vial. Inclusive estas camionetas están con toda la tecnología, con cámara y fundamentalmente a seguir trabajando fuerte, que todo ande con casco, con el cinturón, con la velocidad máxima, porque la verdad que tenemos que bajar todos los accidentes en tránsito, ¿no? Y esto se hace con trabajando todos los días, con fuerte inversión, con capacitación y con transparencia por parte de la policía. Vamos a cubrir todo el interior de la provincia, vamos a tener presencia permanente en rutas nacionales, en rutas provinciales, y donde los requerimientos de las localidades del interior así lo hagan hacer, lo hagan necesario, vamos a estar presentes nosotros también con eso. Bueno, la importancia de la incorporación de estos vehículos es, por sobre todas las cosas, fortalecer la tarea que viene haciendo la policía vial en prevención, en concientización. Esto va a fortalecer y va a generar que podamos disponer de mucho más operativos. Los operativos hoy son una herramienta de disuasión y persuasión importantísima. Solamente para que usted se dé una idea, el mes pasado hemos secuestrado 1.126 vehículos, producto del trabajo que viene haciendo la policía vial. ¿Va a trabajar con los intendentes? En una reforma, digamos, del código procesal? ¿Por ese motivo se reunió ayer el secretario de gobierno con los vocales? El ministro de gobierno se juntó. Bueno, sí, vamos a trabajar en todo lo que pueda mejorar, ¿no? Pero también yo, como gobernador, planteo que hay que ser mucho más duro con quien entra preso, digamos, que no puede entrar y salir, porque muchas veces sucede en un asalto, porque muchas veces uno no sabe cuándo un asalto puede terminar en muerte o no, porque la verdad es que uno no sabe. Entonces, quien cometa el delito debe saber y debe entender que tiene que pagar una pena, digamos. Quien roba tiene que saber, porque si entra y sale, bueno, le es mucho más negocio robar que sabe que no está preso. Entonces, yo creo que en esto hay que trabajar fuerte.